Ángel Vidal, es el director de calidad y resultados del Instituto Catalán de Oncología. Ha sido director general adjunto y director de personas en la misma institución. Antes de su incorporación al Instituto Catalán de Oncología, trabajó como director de procesos, enfermería y calidad en el Centro Corporativo del Instituto Catalán de la Salud y fue subdirector de enfermería en el Hospital Universitario de Belviche. Ha desarrollado también actividad asistencial en las áreas de análisis clínicos y medicina nuclear. Diplomado en enfermería y en fisioterapia, especialista en análisis clínicos y radiología, radioterapia y medicina nuclear, máster en gestión de servicios sanitarios y máster oficial de liderazgo y gestión. Además, también ha sido profesor del Departamento de Enfermería Fundamental y Médico Quirúrgica de la Universidad de Barcelona y actualmente pues, sigue con la docencia también. Bien, el título de su ponencia son Indicadores básicos de calidad en oncología para la toma de decisiones. Resultados 2012-2018. Cuando quieras, Ángel. Muy bien, buenas tardes. Disculpad la larga presentación, pero básicamente lo que soy es una persona preocupada por el sector de sanidad pública y por la necesidad de medir, que de medir es de donde nosotros deberíamos tomar las decisiones. Quizás, como una previa, yo creo que nos estamos sometiendo a tal cantidad de datos que a veces tantos datos, el exceso de análisis nos podría llevar a la parálisis. Mi idea es que se dispongan unos indicadores básicos y que estos indicadores básicos estén en el cuadro de mando de una institución, lo mismo que estarían los que miden el coste, la actividad, etcétera. Nosotros somos el Instituto Catalán de Oncología, es una organización multicéntrica, estamos en estos territorios que están aquí, es decir, en la costa, básicamente funcionamos con cuatro grandes centros generales y cuatro centros monográficos de oncología y estamos en red con 17 hospitales más. Somos 1.200 profesionales, con un presupuesto de 275 millones de euros, y atendemos aproximadamente al 50% de toda la población adulta de Cataluña. Por lo tanto, decidimos que teníamos que seleccionar una serie de indicadores que tuvieran impacto y que estos indicadores, a la vez, nos permitieran compararnos entre nosotros. Quizás esto es lo interesante, podernos comparar los tres centros que atendemos la misma patología con algunas variaciones. Y después otra característica es que fueran pocos y que estos pocos nos dijeran algo. Y sobre todo que estén integrados en el cuadro de mando integral, en aquellos que va a revisar la dirección. Igual cada mes, con la misma intensidad que la preocupación que va a tener un gerente por si se le va el gasto, por si se le baja la actividad. Porque en definitiva yo creo que lo más importante de nuestros centros, de nuestra misión, es hacer bien las cosas. O como mínimo, saber si estamos en la buena dirección. Otra característica es que estos indicadores bajen en red, desde la dirección hasta los centros y hasta los servicios, y estén integrados en la política de toda la institución, en la dirección por objetivos y en los objetivos individuales de los profesionales. Les voy a dar resultados a 5 años, con lo cual podemos ver tendencias y a partir de aquí a ver qué. ¿Por qué hemos seleccionado estos indicadores? ¿Cuál ha sido el motivo? Bueno, tenía que ser unos indicadores que estuvieran contrastados, pues los básicos que nos pedirían tanto del Ministerio como del Departamento de Salud, en aquellos generales que pueden pedir a cualquier hospital, pero también específicos del área oncológica, para lo cual nosotros buceamos en las grandes asociaciones, como es la Asociación Americana de Oncología, la Europea, el MD Anderson, y también autores que se hubieran preocupado por ver qué importaba medir en oncología. Y después, agruparlos de alguna manera. Hemos cogido la agrupación que hace Palmer de lo que entiende por calidad, que sería accesibilidad a los pacientes, accesibilidad a los tratamientos, eficiencia en pacientes hospitalizados, adecuación de tratamientos, la parte de seguridad en pacientes y satisfacción en pacientes. Eso nos permite una visión global con pocos indicadores y que nos dé
una marcha de nuestras instituciones. Estos son los resultados que les voy a presentar del 2014 al 2018. En eficiencia no, son indicadores conocidos, pero a veces menospreciados. Es decir, la estancia media es un indicador que mide eficiencia y podemos ver cómo tres centros que se dedican a la oncología, que hacen cosas parecidas, tienen estancias medias diferentes. Hemos mirado para que se parezcan más, sacando la braquiterapia, y sigue habiendo diferencias. Y podemos mirar por servicio y sigue habiendo diferencias. Y esto nos permite ver cómo una patología, cómo un ingreso, en qué tiempo lo resuelve. Es así de claro. Es decir, podemos discutir muchas cosas, pero uno resuelve en 10 días y otro resuelve en 12 días. Otro sería el tema de los reingresos. En oncología los reingresos tienen otra lectura, pero también, como nos comparamos los tres a la vez, pues también veremos si esto tiene alguna incidencia, los de 48 horas, para ver que el que alte antes por querer ser más eficiente, ver si le reingresan más. Pues no, no es así. Y después, medidas de eficiencia organizativa, como dar las altas antes de las 12 horas. Es muy sencillo, pero te está midiendo paciente hospitalizado en términos en cómo resolvemos el problema. Otro indicador que también creemos que es importante es la adecuación de tratamientos, que nosotros hemos decidido escoger mirando la literatura, es decir, todas aquellas defunciones hospitalarias de pacientes con quimioterapia en curso, partidos por el número de pacientes por mes que hacen quimioterapia. Este es un indicador que la literatura, hemos encontrado autores americanos que han profundizado y que nos parece que es un indicador de especial relevancia en el ámbito de oncología, donde podemos observar que hay un tanto por ciento que ya nos dice cosas diferentes, pero incluso después decimos, oiga, pues mire, hablemos de N de pacientes, por si no nos queda bastante claros. Y después, a partir de aquí, vamos a ver, quiero decir, cuántos de estos pacientes que han muerto el último mes con quimioterapia han tenido consulta en paliativos, para ver si esto influye o no influye, pero sobre todo para ver cómo un paciente se beneficia de los cuidados paliativos y qué tanto por ciento se beneficia. Sobre todo me interesa mucho que vean, veníamos de que un 45% no se beneficiaban y que este mismo centro ha acabado que solo es un 11%, igual que este es un 14% y este es un 8%. Por lo tanto, también les damos los números totales de paciente, la N, para que veamos la magnitud de la tragedia. Es decir, yo hace poco en un foro internacional oí que la OMS tiene definido que un paciente que no se beneficie de paliativos equivale a tortura. Y lo dijeron así y se quedaron tan anchos. Yo lo he reflexionado mucho. Es decir, ¿por qué unos pacientes se pueden beneficiar y otros no se pueden beneficiar? Otro tema que nos preocupa también es los pacientes que se nos morían en urgencias, también los medimos y vemos que también teníamos centros diferentes que a partir de una serie de acciones nos han mejorado, pero seguimos teniendo un centro que está muy por encima del resto. Entonces, bueno, a lo mejor tienes un problema de logísticos, de habitaciones, etcétera, pero no por eso hemos de dejar de mirarlo y de preocuparnos. Otro gran tema es el tema de la accesibilidad de pacientes, y no hace falta decirles que en oncología es fundamental que las primeras visitas las atendamos en unos tiempos determinados. En nuestra comunidad nos piden que todo el paciente con patología maligna sea atendido antes de 15 días. Que tenga su primera visita antes de 15 días. Esto lo hemos medido desde el 2014 y nos hemos situado que aún un centro tenemos un 35% que no llegamos a los 15 días, otro que está en un 19% y otro que está en un 11%. Aquí es verdad que se nos mezcla con patología benigna en hematología, que puede significar un sesgo. Entonces, cuando profundizamos en fechas concretas, ya vemos que ya nos vamos acercando a estas cifras.
Otro tema de accesibilidad es la accesibilidad que va ligada a tratamientos de radioterapia y quimioterapia. En radioterapia también nos hemos propuesto que también por indicación del departamento nuestro y del plan director de oncología, los pacientes no tengan que esperar más de 30 días para iniciar el tratamiento de radioterapia. También hemos medido de dónde venimos, qué nos ha pasado. A veces puede coincidir que hay algún cambio de algún acelerador, pero bueno, ya se ve. Y en estos momentos, quiero decir, pues también tenemos tres centros con situaciones diferentes, pero a la vez esto nos permite a nosotros, como está en cuadro de mando, bajar hasta patología y ver si, por ejemplo, el cáncer de pulmón espera el mismo tiempo en un centro que en otro, y hemos visto que hay variabilidad. Solo vamos a encontrar variabilidad cuando la miremos, cuando la estudiamos y cuando la midamos. De seguridad tenemos los indicadores obligatorios y no voy a extenderme aquí porque son muchos, pero sí que nos importa mucho aquellos que van asociados a temas muy oncológicos, como sería todo el tema de las complicaciones asociados al uso de catéteres venosos y prevención de la infección nosocomial, que estos sí que los incluimos y los hemos seleccionado dentro de este cuadro de mando específico por la importancia que tienen. Y estarían aquí, ¿vale? Que son los que más nos interesan, tanto de un sentido como del otro, que ahora no pasaré a extenderme aquí. El otro gran elemento de calidad que nos debe importar es la satisfacción de nuestros pacientes. ¿Estamos cansados de decir que tenemos la atención centrada en el paciente, que el paciente es el centro? ¿Cuántos comités de dirección analizan sus quejas de paciente en el comité de dirección? Aquí están nuestros resultados, que pasan por el comité de dirección. Aquí están las enes totales, las sugerencias, en qué tiempo respondemos. Pero tal como les voy a mostrar, nosotros nos permite poder analizar las reclamaciones y poder situarlas en el contexto. Este es el cuadro de mando, donde aquí están las quejas y las reclamaciones que, dándole encima de esta tecla, puedo llegar a ver cada queja, qué motivo tiene y cómo la analizamos. Un poco nuestras conclusiones sería que estos indicadores pueden ser estos o pueden ser otros, pero deben ser unos indicadores que la organización se los crea, que le importen, porque la calidad es un elemento estratégico de la organización. Por lo tanto, deben ser analizados por el máximo organismo. Nosotros hacemos un seguimiento mensual de estos indicadores. Esta es la reunión de seguimiento, donde por videoconferencia estamos en contacto con los otros dos centros, y este es el grupo donde estaría la dirección asistencial, la dirección de enfermería y los responsables de diferentes áreas. Levantamos acta de estos resultados y pasamos esta información para que el comité ejecutivo, cuando lo analice, tome las decisiones. Esto es tal como están presentados en el cuadro de mando y, por lo tanto, son indicadores, quiero decir, que tienen la misma importancia que el resto. Como uno de los indicadores con más trascendencia es los éxitos con quimioterapia los últimos 30 días, ya hemos presentado diferentes comunicaciones, creamos una subcomisión de mortalidad compuesto por clínicos, es decir, los profesionales que actúan sobre estos tumores, por la parte de metodología de calidad, y analizamos estos éxitos de quimioterapia, asimismo como las derivaciones a paliativos, a las UCIs o los éxitos en urgencia, para que nos sirva como un elemento de análisis, pero sobre todo también para tomar medidas correspondientes. Toda esta información pasa a los diferentes comités, tanto asistenciales como ejecutivo, como ya he comentado. Y finalmente decir que los auténticos resultados en cáncer son los de supervivencia. Bueno, estos son unos resultados que presentamos hace 5 años, donde estamos bien situados, pero el paso importante es que el 13 de noviembre presentaremos todos nuestros resultados de supervivencia por tumores delante de la ciudadanía, y son resultados que en unos casos abarcan 15 años, en otros abarcan 5, y creemos que al final es lo que nos va a indicar. Pero no hemos de olvidar que
no hemos de esperar a tener estos resultados a 5 años de supervivencia para hacer cosas, que por eso yo defiendo la importancia de estos indicadores que nos permiten tomar decisiones. Y nada más. Muchas gracias. Gracias.